Banda, ¿cómo están? Espero que chido, espero que la dinámica que ayer aventamos en el video les lata y se apunten. Les voy a continuar el choro. Ahorita voy hacia la Casa de la Cultura. Voy a ver si les voy a platicar bien la idea. A mí me gustaría que sí hubieran varios participantes, ¿no? Que hubiera varios canales interesados y que sí le entraran a la dinámica. Ahorita yo voy a la Casa de la Cultura porque me gustaría hacer algo chido con la gente que participara. Entonces, en la Casa de la Cultura yo sé que tienen un auditorio. La idea es ir, ver si hay forma de que nos renten o nos presten el auditorio para presentar todos los videos que llegaran a caer, e invitar a la gente, ¿no?, a que fuera partícipe y estuviera ahí. Yo tengo un proyector ya viejón, pero podría funcionar para ese objetivo, pero quiero ir a ver si nos prestan el auditorio de ahí de la Casa de la Cultura y pues ver. A mí me gustaría proyectar los videos ahí y tener invitados, estaría muy chido, ¿no? No sé qué vaya a salir de esta dinámica, esperemos la respuesta. Mientras tanto, yo voy a ir a ver qué requisitos piden, si se puede o no. Y si lo logro, pues estaría chido porque tendríamos un lugar donde proyectar los videos y al mismo tiempo transmitirlos por el en vivo. No se despeguen, esto va a estar bueno. En caso de que no se pueda en la Casa de la Cultura, yo voy a ver cómo hago para ver si en mi negocio improviso un mini cine, o voy a ver si encuentro algún otro lugar, algún lugar al aire libre donde podamos rentar algunas sillitas y tener ahí espectadores. No sé, me estoy fumando, me estoy viajando, pero a mí me hubiera gustado que de chamaco, cuando yo quise incursionar en el video documental, hubiera sido más sencillo realizar video. Pero bueno, ahora ya hay las formas, solo hay que producir y generar cosas. Ya llegamos a la Casa de la Cultura. Deseenme suerte, chachareros, deseenme suerte, ojalá se pueda. Ojalá se pueda. Queda la baicona, déjenme, le pongo el candadito y vamos para allá. Pues vamos a ver si el director se acuerda de mí. Hay mucha pandilla que se burla, creen que llegar a 50 mil suscriptores es bien sencillo y luego dicen que ya se me subió. No, no es eso, la verdad es que yo sí estoy muy consciente de que sí tengo 50 mil y nos falta un chorro, ¿no? Y que depende mucho de lo que sigamos produciendo y haciendo. Pero siempre hay malos comentarios. Y a todos ellos también les mando un saludo, porque aunque comentan cosas feas, siguen viendo los videos. Entonces vamos a ver. No sé si puedo grabar aquí adentro, pero si no, voy a tener un ratito. Buenos días, buenas tardes ya. Oiga, vengo a pedir informes. De sobre. No sé si el auditorio se lo presten, se rente, ¿qué se tenga que hacer? Juan. Sí. Creo que sí va a ser posible lo que imagino, pero no va a ser tan pronto. Creo que tengo que apartar el lugar con 3 meses de anticipación. Pero bueno, creo que vamos por buen camino. La loquera no está tan mal. Buenas tardes. ¿Me recuerda? No me recuerda. Eso, ¿cómo está? Pues aquí dando lata de nuevo. Estoy grabando, ¿eh? ¿No le molesta? No, problema. Ok, qué bueno, eso es. ¿Puedo sentarme, va? Estamos con el director de la Casa de la Cultura. La vez anterior él nos dio chance de andar aquí grabando y pues hoy venimos a molestar. Mire, rapidito para no quitarle mucho tiempo. Me está yendo muy bien en el canal. Ya tengo 52 mil seguidores.
¿no? O sea, vamos bien. Y a raíz de eso, hay mucha gente que me sigue, pero tiene canal. Entonces, yo hago transmisiones los miércoles, hago en vivo, y cotorreo ahí con los suscriptores y todo. Y a mí seguido me piden que yo les dé difusión a sus... Espacios. Le da difusión a sus canales, ¿no? Porque también ellos quieren como crecer y son canales muy chiquitos. Entonces, yo hice una dinámica, de hecho ayer subí el video, planeé una dinámica. Siete de la noche. Entonces se complica más en la tarde. Sí. ¿Y los fines de semana? Por los fines de semana, todo depende del espacio, ¿no? Porque ajá. Sabes que tenemos los domingos culturales. Sí. Entonces, pero podemos buscar un espacio. Sí, porque yo digo, lo que más creo que se acomoda sería un sábado o un domingo, porque no trabajan mis seguidores, hay chance de que incluso a los que están aquí se les haga la invitación, ¿no? Entonces, déjenme planear bien la fecha. Yo tentativamente sería una semana después de ayer, en 15 días. Órale. Y regreso yo creo que a más tardar pasado mañana, pero si no, regreso mañana. Lo que te quiero. Banda, estoy contento porque, ¿qué creen? Esa loquera, eso que se me ocurrió, se va a poder llevar a cabo. Solo hay que afinar detalles, ver los horarios y el día, pero seguro aquí nos prestan un espacio para poderle dar difusión a sus videos y también tener un espacio para que inviten a gente. Eso se va a poner bueno, se va a poner bueno. Estoy alegre, estoy contento. Yo voy a tener yo voy a poner todo mi esfuerzo para que esto salga bien. También ya depende de ustedes de la respuesta, Vamos a darle, vamos a hacer que esto funcione. ¡Ay! No, estoy contento. Porque pues vamos abriendo puertas por ahí, vamos entrando a otros lugares. ¡Qué chido! ¡Woohoo! Viene sin feria, chale, vale chetas. Bueno, yo siempre ando sin feria, o sea que no es de preocupación eso. Si a muchos les gustó la idea, creo que con esto va a estar súper, ¿no? Échenle ganas, hagan algo porque interesante, hagan algo divertido, interesante, que pueda atrapar a las personas que van a ver su video, porque depende de eso que ustedes suban en su canal. Les deseo mucho éxito en lo que estén pensando hacer y échenle ganitas, sin miedo. Ay, casi me atropellan. Me despido. Gracias por ver este video. Ya les iré platicando cómo va quedando esto, pero pinta para estar bueno. Nos vemos, por ahí ya me gritaron. Vamos a darle el rol al tianguis. Ya después haré un video de este tianguis. No he hecho video de este tianguis, pero un día me voy a venir. He andado más lejecitos, pero se los prometo.